Bienvenidos. Hello and welcome here in San Luis in Argentina. I'm standing outside the National University of San Luis, and I'm here because they are a partner of us in developing, defining and implementing the remote lab on FPGAs. Bien, estamos en un laboratorio de electrónica de la Universidad Nacional de San Luis. Es un proceso complicado preparar prácticas reales, locales, presenciales, y que hay que coordinar la disponibilidad de los laboratorios, de los equipos, de los alumnos y de los docentes. De esta manera, una alternativa que se plantea es el uso de laboratorios virtuales que estamos desarrollando en colaboración con nuestra universidad compañera, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Bonn Reisig. De esta manera, los alumnos tienen un proceso previo de trabajo en desarrollo de algoritmos, de procesamiento de señales, de imágenes, de programación en código en C y en VHDL para FPGA. Pueden realizar simulaciones en su casa, en el horario que tengan disponible. Y cuando ya han logrado eso y necesitan llegar a la verificación en placas reales, pueden utilizar un laboratorio que está del otro lado del océano. De esta manera, se obtiene un mejor beneficio del uso de los recursos, mayor disponibilidad de tiempo. El alumno lo puede utilizar en el momento en que él ha llegado a los conocimientos necesarios y no en un horario fijo, que no siempre es lo mismo. Es una gran ventaja el poder estar trabajando con nuestros colegas alemanes. Estamos muy contentos de ser parte de esta experiencia. Muchas gracias. Now we have a look at the remote lab. We select a binary that is sent to the server in Germany, and there it programs an FPGA, which is a programmable digital circuit that, in our case, performs image processing. What you see here is real time. The binary is programmed onto the FPGA, and we have a frame grabber that records the output image and sends it back to our computer here in Argentina. And there is the output image, and we also measure the power consumption. We measure the current for the FPGA. Now we change the input image. The server also measures the output image for this input. Here you have it, and you have another current that is measured for the power consumption. So this is the way that you can work with a remote lab. Here we have third image. And again, a student can see the output of this image processing. Buenos días. Aquí estamos en la Universidad Nacional de San Luis con el equipo de trabajo del Laboratorio de Electrónica, de Investigación y Servicios de la Universidad. Hoy vamos a hablar, o es interesante dar la opinión que tenemos respecto de la educación a distancia. Argentina está en un proceso de adecuación de sus currículas para la educación a distancia. Específicamente, el Ministerio de Educación ha emitido una resolución el año pasado, en junio, donde da el marco para que las universidades se sumen, acrediten sus sistemas. La universidad nuestra, la Universidad Nacional de San Luis, va a acreditar su sistema de educación a distancia, y a partir de allí vamos a poder sumar cada una de las carreras para llegar hasta el 49% de su currícula que pueda ser a distancia. Esto implica todo un proceso de acreditación interesante y que es muy motivador, sobre todo para las áreas de la tecnología. Nosotros vemos como un elemento sumamente importante en la perspectiva, en la proyección para los próximos años, de ir colocando los sistemas cada vez más en plataformas virtuales, no solamente en lo que se refiere a contenidos, sino aparte de los contenidos, también en lo que significa laboratorios a distancia, que allí estamos trabajando, y nuestra intención focalizarnos y fortalecer la colaboración que tenemos con la Universidad, la Hochschule Bonn Rhein-Sieg de Alemania, a través de una maestría y todo un ecosistema que se ha formado alrededor, y poder interactuar experiencias, pues intercambiar experiencias e interactuar a través de armar laboratorios virtuales en ambas universidades, separadas por el océano, pero conectadas y vinculadas por la tecnología. Tenemos una gran ventaja, que
los contenidos técnicos no reconocen idiomas, sino que se pueden trabajar ampliamente, colaborativamente y tratando de propender a mejorar la vida de las personas, que eso sería el objetivo final que estamos buscando siempre. Así que esa sería un poco la proyección que vemos. Seguramente la universidad nuestra en el 2019 va a estar acreditando su sistema, por lo tanto en un plazo, diríamos, de quizás 2 años, podamos ya tener herramientas y procedimientos y estándares concretos para sumar las carreras. Por lo pronto vamos a ir trabajando con los laboratorios y ir ganando experiencia en el uso aplicado de la tecnología. So, if you are interested in educational technology, our remote lab has a demonstration experiment, and you can log in as a guest to experience for yourself what our remote lab can do.